Que hay gente, nuevo video en el canal y hoy les hablaré sobre la parte 2 de los jugadores olvidados por la selección china. Comenzamos con el Gato Silva, el cual debutó en La Roja el 9 de mayo de 2007 en un encuentro amistoso como local contra Cuba, con una edad de 21 años. Jugó la Copa América de 2011 un solo partido contra Perú, luego en el Mundial de Brasil 2014 fue convocado de emergencia por Sampaoli. Jugó contra España en una línea de 3 de stopper por derecha, cumpliendo una gran labor, junto a Jaime Medel. También ocupó esa posición contra Brasil en el octavo de final, haciendo un desempeño aceptable. Finalmente, Chile quedó eliminado. En la Copa América 2015, en un principio no fue convocado, pero debido a la lesión de Exxon Puch, lo fue. Sin embargo, no disputó ningún partido, excepto la final, la cual, debido a la suspensión de Gonzalo Jara, jugó con línea de 3 nuevamente de stopper por derecha junto a Marcelo Díaz y Gary Medel. Tuvo una destacable actuación anulando a Ángel Di María. Al siguiente año, en la Copa América Centenario fue convocado y jugó 3 partidos contra México, Colombia y la final versus Argentina. Entró de cambio al minuto 103 por un lesionado Alexis Sánchez. En la tanda de penales, el Gato Silva convirtió el quinto y decisivo penal, dándole el segundo título a Chile de la Copa América. Al siguiente año, en la Copa Confederaciones con Pizzi, fue como alternativa. Jugó 4 partidos, 3 de cambio y 1 titular. Tuvo un desempeño aceptable en esa copa, jugando 119 minutos en total. También ha jugado clasificatorias, jugando de volante de corte, de base central o estuve por derecha. El Gato siempre ha sido alternativa, pero siempre que se le requirió, La Roja ha cumplido de una manera notable. En fin, Francisco Silva ha jugado 39 partidos con La Roja y en la mayoría cumplió su labor. Hoy en día juega en la Universidad Católica con 34 años de edad. El chico Marc debutó en un amistoso contra Honduras el 8 de junio de 2003. El 21 de junio, Marc jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 y anotó el gol del triunfo contra Suiza. Marc González no jugó la Copa América de 2011 y 2015 debido a malos rendimientos, pero sí jugó la Copa América Centenario, entrando a la nómina de emergencia debido a la lesión de Matías Fernández. Debutó contra México en el histórico 7-0. También jugó en la semifinal versus Colombia, entrando de cambio por Eduardo Vargas. Sin embargo, no jugó más en esa Copa, pero igual fue campeón de América. Jugó la clasificatoria rumbo a Rusia 2018, la primera fecha contra Brasil, entrando de cambio al minuto 40 por el Gato Silva, siendo carrilero por la izquierda, ayudando a Jan Mosayur en un ataque y defensa, anulando a Dani Alves. Luego jugó contra Perú en el Lima todo el partido y su partido final contra Uruguay en el Centenario, pero salió de cambio al minuto 66 por Jan Mosayur. Luego de la llegada de Pizzi, él no fue convocado más. Con La Roja jugó un total de 56 partidos e hizo 6 goles en total. Actualmente está retirado y es panelista del CDF. El 7 de septiembre de 2010 debutó por La Roja en un amistoso contra Ucrania. Sin embargo, no fue a la Copa América del 2011. En noviembre de 2011 sería nominado por primera vez a las clasificatorias rumbo a Brasil 2014 contra Uruguay y Paraguay. Sin embargo, no habría acción en ninguno de los partidos. Ese mismo año debutaría en la clasificatoria a Brasil 2014, en partidos contra Bolivia y Venezuela, participando como titular en ambos partidos ganados. Tras la llegada de Jorge Sampaoli como DT a la selección chilena, comienza a ganar titularidad en La Roja. El 23 de junio de 2014 fue confirmado en la nómina con la cual Chile iría al Mundial de Brasil 2014. Debutaría en la Copa Mundial de Fútbol el 13 de junio en Cuiabá, ante Australia, siendo parte del triunfo por 3 goles contra 1 para luego jugar 4 partidos, incluyendo un histórico triunfo por 2 goles contra 0 frente a España, que eliminaría a los ese entonces campeones vigentes del mundo. Al año siguiente, en 2015, sería confirmado en la lista oficial para disputar la Copa América, debutando por esta competición el 11 de junio en el pleito contra Ecuador, llegando a jugar 4 partidos siendo parte de la obtención por primera vez de este campeonato. A 2016 sería parte del plantel que disputaría la Copa América Centenario, llegando a jugar tan solo un partido debido a que se lesionó en el partido del debut contra Argentina. Desde 2016 sus participaciones por la selección chilena han ido disminuyendo, llegando a jugar pocos partidos por las clasificatorias a Rusia 2018 y tan solo uno por la Copa Confederaciones de Rusia, donde en la primera competición quedarían eliminados de poder participar en la Copa Mundial de Fútbol y en la segunda quedarían segundos, además de perder su titularidad con Jorge Sampaoli para ser reemplazado por Jan Mosayur. A partir de ese entonces, tanto fue así que no fue convocado para disputar la Copa América 2019, donde Jan Mosayur fue titular y Chile quedó en cuarto lugar. Actualmente juega en Racing de Argentina con un buen nivel y debido a que Jan Mosayur se retiró de La Roja,
Él es la opción número uno, debido a su experiencia y trayectoria en La Roja, y además siempre que jugó cumplió, o la mayoría de las veces lo hizo. Paredes hizo su debut oficial por la selección chilena el 16 de agosto de 2006 frente a Colombia en la derrota 2-1. Debido a sus buenas actuaciones, fue constantemente llamado por el técnico Marcelo Bielsa, teniendo un desempeño destacable. Esto le permitió ser convocado durante la última parte de las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, jugando el último partido frente a Ecuador, donde su selección ganó 1-0. Paredes es confirmado dentro de la nómina de 23 jugadores que dieron el Mundial 2010 por el técnico Marcelo Bielsa. En junio del mismo año, Paredes cumplió un importante rendimiento en la campaña de la selección china en la Copa Mundial 2010, participando en dos de los cuatro partidos disputados frente a Suiza y España. En junio de 2011, el nuevo técnico de la selección chilena, Claudio Borghi, convocó a Paredes para jugar la Copa América 2011. Paredes anotó el primer gol con que la selección chilena venció 2-1 a México en su primer partido en la Copa. Posteriormente participó en los dos partidos frente a Uruguay y Perú. Tras llevar un año fuera de las nóminas, el nuevo entrenador de la selección, Jorge Sampaoli, lo nomina de emergencia para jugar frente a Uruguay el 26 de marzo de 2013, por la duodécima jornada de las clasificatorias sudamericanas. A los 10 minutos del partido marcó el 1-0 momentáneo. Luego fue incluido en la nómina oficial para el Mundial 2014, pero no jugó ni un partido en ese Mundial. Esteban Paredes no jugó la Copa América 2015 ni la Copa Centenario 2016. El 28 de marzo contra Venezuela en el Monumental, Paredes jugó de titular y anotó dos goles. Al minuto 7 marcó el 1-0 tras asistencia de Aránguiz y luego al 22 tras pase de cabeza de Alexis Sánchez el 3-0 parcial. Luego, en 2018 fue convocado por Reinaldo Rueda a unos amistosos ante Honduras y él entró al minuto 84 por Castillo y Chile ganó 4-1 ese partido. Sin embargo, ese fue su último partido por La Roja y se fue ovacionado por el público del estadio Germán Becker de Temuco. Paredes en total jugó 42 partidos e hizo 12 goles, siempre que fue requerido cumplió. Hoy en día juega en Colo Colo y puede que este sea su último año y se retire del fútbol. Humberto Suazo debutó oficialmente en la selección chilena el 9 de febrero de 2005 frente a Ecuador, donde ganaron los chilenos 3-0. Fue nominado para el clasificatorio de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2006. En la Copa América 2007 disputada en Venezuela fue el jugador más destacado del combinado chileno, anotando 3 goles. En su participación para el clasificatorio de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2010 se conoce como el máximo goleador con 10 anotaciones. A 2 semanas de que Chile debutara en el Mundial, Suazo se lesionó en una práctica de la selección china. De este modo, mediante un tratamiento intensivo, logró participar en los partidos de Chile contra Suiza y Brasil. No obstante, la falta de continuidad y su rebelde lesión no le permitió jugar en un buen nivel. Su último gol por Chile fue ante la selección de fútbol de Perú, marcando de penal el 4-2 que le dio el triunfo a Chile en las clasificatorias rumbo a Brasil 2014. Fue internacional en 60 ocasiones. La última fue el 6 de febrero de 2013 en un amistoso ante la selección de Egipto. Volvió a ser convocado en 2013 por Jorge Sampaoli, concepto de la clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2014. Por este regreso se vio truncado por un desgarro que sufrió el jugador en un entretiempo de la selección. Suazo no fue incluido por Sampaoli dentro de la nómina de jugadores que participarían en el Mundial de Brasil 2014. Tampoco fue considerado para la Copa América 2015. En total, el hombre venido experimenta gol, Humberto Suazo, jugó 60 partidos con La Roja e hizo 21 goles. Siempre rindió, sin embargo, por las lesiones no explotó su nivel en el combinado nacional. Hoy en día, tras 7 años de no ser convocado, es el noveno máximo goleador de La Roja con 21 goles.